Un iPhone bloqueado puede ser un dolor de cabeza para cualquier usuario que haya olvidado la contraseña. Es por eso que en TenoChat Spanish hemos preparado este video especialmente para ti, para que aprendas a desbloquear tu iPhone con total normalidad y con un método 100% seguro. Una de las formas que puedes utilizar son los famosos códigos maestros. Por ejemplo, puedes utilizar el recurso de la cuenta de Apple ID y la contraseña para poder restablecer tu iPhone sin necesidad de utilizar una computadora. Claro, para esto debes cumplir ciertos requisitos, y es que tu iPhone debe estar enlazado a una cuenta de Apple ID y por supuesto saber la contraseña. El buscar mi iPhone tiene que estar activado, estar conectado a una red Wi-Fi y estar en la versión de iOS 15.2 o posterior. Al colocar la contraseña de forma incorrecta varias veces, en la parte inferior derecha aparecerá el mensaje de que se has olvidado la contraseña. Sigue las instrucciones, que básicamente serían colocar la contraseña de la cuenta de Apple ID y listo, podrás restablecer tu iPhone. Otra solución para los dispositivos que se encuentran en la versión de iOS 17 es utilizar el código anterior. Hacer esto es bastante fácil. Simplemente vamos a ingresar la contraseña de forma incorrecta hasta que nos diga que nuestro iPhone está desactivado y que esperemos un tiempo para volver a intentarlo. Al transcurrir el tiempo, haremos clic en la parte que dice "olvidé la contraseña" y nos va a solicitar el código anterior. Posteriormente podremos configurar una nueva contraseña y así desbloquear nuestro iPhone. La siguiente solución también requiere que tengamos cuenta de Apple ID y conocer la contraseña. Utilizaremos el buscar mi iPhone a través del ordenador, yéndonos a la página oficial de iCloud.com e iniciando sesión. Luego de esto, simplemente vamos a buscar la aplicación remota Encontrar y aquí aparecerá nuestro iPhone bloqueado. Lo seleccionamos, lo borramos siguiendo las instrucciones que nos aparecen en pantalla y al cabo de unos cuantos minutos nuestro iPhone se va a restablecer. Bien chicos, para este siguiente método vamos a utilizar el software de TenoChat For You Key, que por supuesto podrán descargarlo directamente desde el enlace que les voy a dejar en la descripción. Con simplemente un clic estarán en la página oficial y aquí podrán ver todo lo que es capaz de hacer este software en cuanto a desbloqueo de nuestro iPhone se refiere. Descargarlo es bastante fácil, simplemente vamos a hacer clic donde dice descargar gratis en caso de que estemos utilizando Windows, y si están utilizando macOS pues no se preocupen porque el software también es compatible. Simplemente lo descargan y lo instalan. Una vez tengamos el software ya instalado, vamos a ver múltiples opciones como por ejemplo desbloquear el código de seguridad, quitar el tiempo de uso, eliminar el ID de Apple, entre otras funciones más. Así que nada, como hemos olvidado la contraseña del iPhone, vamos a utilizar la primera función, que sería desbloquear el código de seguridad. Hacemos clic en la parte que dice iniciar y nos manda a conectar nuestro iPhone a través del cable USB, pero en el modo de recuperación. En esta pantalla tenemos una guía para que sepamos cómo hacerlo según el modelo que tenemos conectado. Por ejemplo, aquí nos da las instrucciones para los iPhone 8 y modelos posteriores. Si estamos utilizando un iPhone 7 o 7 Plus, tenemos las instrucciones, y también si estamos utilizando un iPhone que cuenta con botón de inicio. En este caso estamos utilizando un iPhone 12, así que simplemente lo conectaremos a través del cable USB y presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba, una vez la tecla de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido. Este botón lo mantendremos presionado sin importar lo que aparezca o lo que ocurra con nuestro iPhone. Vamos a ver que este se va a apagar de manera repentina, aún mantenemos presionado el botón de encendido. Cuando presente el logo de la manzana, continuamos con el botón de encendido presionado hasta que veamos el cable USB apuntando hacia nuestro ordenador. Cuando veamos este símbolo, significa de que ya estamos listos para continuar en el software de For You Key. Una vez tengamos nuestro iPhone conectado ya en este modo, el software lo va a reconocer. Aquí nos da el modelo, si es soportado también nos da la respuesta en esta opción y nos dice que la última versión que debemos descargar es la versión de iOS 17.5.1. Esto va a depender del modelo del iPhone que estén utilizando. Lo mejor de todo es que sin importar el iPhone que tengan conectado, van a poder descargar esta versión directamente desde el software. Simplemente haremos clic en la parte que dice descargar y de manera automática el software de For You Key comienza a descargar la versión de iOS correspondiente. Tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet, porque el software suele ser un poco pesado. Ya aquí estamos por un 96%, así que esperemos un poco más hasta que lleguemos a un 100%.
Bien, ya ha finalizado la descarga, así que simplemente por nuestra parte haremos clic en el botón iniciar y tendremos que esperar unos 10 o 15 minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando para que el software de For You Key se encargue de quitar el código de seguridad. Durante la operación, el iPhone se va a reiniciar varias veces, esto es totalmente normal. No debemos preocuparnos ni desconectar nuestro dispositivo para no estropear todo el proceso. Vamos a pausar el video y regresamos en breve al finalizar la operación. Al transcurrir el tiempo, veremos nuestro iPhone en la pantalla de Hello y nuevamente aplicamos las configuraciones básicas. De esta manera es que podemos restablecer y quitar la contraseña olvidada de cualquier iPhone o cualquier dispositivo iOS. Esperamos que el video te haya gustado y que te haya funcionado. Si es así, déjamelo saber haciendo clic en el botón me gusta, suscribiéndote al canal y sobre todo activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. El enlace para descargar el software de TenoChart For You Key, que es el método más recomendado, lo encontrarás en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.